El día de hoy les tenemos preparado un programazo súper especial. Es Día de la Radio y por supuesto que teníamos que tener a una invitada de lujo. Está con nosotros Olga Nelly, que nos va a platicar todo acerca de su trayectoria en la radio, en este medio que ha forjado su vida, su carácter y su ser. Yo soy Larisa Mireles y les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo Acceso Total. Y para este gran día, este día especial donde se celebra, por supuesto, esa magia de hacer radio, claro que teníamos que estar con una grande de la locución, con un referente en nuestro estado de la locución, Olga Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Por darnos Acceso Total. Yo feliz, feliz de estar en contacto con tu público y platicar de algo que amo de toda la vida, la radio. La radio, exactamente, que es un medio muy cálido. Para los que yo he tenido la oportunidad de hacer radio también, y es totalmente diferente a la televisión. Es una forma de entrelazarte con la gente de otra manera. Ahí no hay necesidad de distraerte. La televisión es maravillosa también, pero la radio te acompaña, no te distrae. Te puedes bañar con ella, puedes ir manejando con ella, puedes estar comiendo y con ella. Vamos, la radio es, genera un vínculo que no logra ningún otro medio. Entonces, a pesar de todas las cosas nuevas que hay actualmente en el mundo, yo creo que la radio llegó para quedarse. O sea, la radio no se va a ninguna parte. No. Tiene que seguir porque establece lazos. Entonces, es algo que evoluciona. Exactamente, y para este gran día, para este día especial, pues nosotros queremos saber cómo empezó todo el rollo. Este camino. Claro, por supuesto, Olga, cuéntanos por favor. Cuando yo empecé, tenía 8 años, empecé grabando para una compañía disquera, personajes infantiles para cuentos. Entonces, pues estaba chiquita y iba de la mano de mi papá, que era el productor de aquellas cosas que se hacían en esa compañía disquera. Okay. Entonces, bueno, a los 15 años hice mi primera narración formal en la radio. Había un programa que se llamaba De Viva Voz. Estoy hablando de los años 70. Era una chica de 14, chiquilla. 15 años, como una cosa así. Como ahorita, mana, no pasa el tiempo casi con nosotras. Sí, bueno, con los años, cada vez mejor. Claro, como los buenos días. Yo me enamoré del micrófono, o sea, fue amor a primera vista. O sea, dije, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. Es como un... nos entendemos muy bien, ¿sí? El micrófono y yo. Lo que pasa es que me encanta la parte de esa intimidad que se logra. Ya que entré a la carrera, yo estaba más bien en tele. Entrábamos al Canal 2 en la época de don Héctor Martínez Cavazos, el programa Esta Mañana, etcétera, pues todo eso fue en tele. Pero me fue llevando la vida a la radio, primero la radio cultural en Radio Nuevo León, en donde yo era productora, era noticierista y era pues la voz oficial de la estación. Yo entré en un momento buenísimo, yo tenía 22 años, 21, 22 años cuando entré. Entonces ahí me quedé de productora, noticierista y la voz de la estación. Después, por azares del destino, fui cayendo a la radio comercial. Y ese ya fue otro boleto, porque es como salirte de una especie de monasterio, sí, sí, en donde todo tiene que ser perfecto. Fue la locura, fue como, te digo, salirte de un monasterio y entrar en un antro. Fue empezar a hacer radio de otra manera. Yo entré de gerente de operaciones de Núcleo Radio Monterrey. Me tocó crear Génesis 98.1. Wow, sí, claro. En su tiempo, estábamos hablando de 1990. Eres la mamá de los pollitos. Soy la mamá de Génesis, la verdad sí, porque sí, me tocó ponerle el nombre. De hecho, está cumpliendo 30 años. Salimos al aire en febrero, wow, del 90. Ya de eso hace 30 años. Yo tenía 24. Súmenle, pues. Entonces, bueno, pasa que Génesis fue una experiencia única. Yo me descubrí conectando con la gente. No era la idea que yo me metiera a la cabina. Yo era la voz de la empresa y era la responsable del área de operaciones, pero no era la idea que yo fuera conductora de un programa, okay, ni que hiciera nada en la cabina.
pero como la estación no estaba pegando, porque estábamos batallando mucho para que se subiera, sí, pues se me ocurrió meterme a la cabina, ¿no? Le dije al operador, pues ábreme el micrófono y vamos a ver qué quiere oír la gente. ¿Qué rayos quiere oír la gente? Le dije, llámanos y te ponemos la canción. Y resulta que empecé a preguntarles, por curiosidad sana, ¿por qué te gusta esa canción? O sea, ¿qué es lo que te mueve? La gente me empezó a contar sus cosas. Y yo empecé a hablar de las cosas de la gente. Empecé a hablar de su vida, empecé a hablar de sus problemas y el teléfono no paraba de sonar, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo que la gente necesitaba era una compañera, una amiga, una hermana, alguien que los escuchara sin juzgarlos. Yo no soy terapeuta ni coach de vida, yo respeto a la gente que se dedica a eso. Pero yo más bien me identifico como compañera de viaje. Sí. Soy tu compañera de viaje. En ese tiempo, pues estaba muy chava, ¿no? Ajá. Estaba muy chavita y muchas cosas que yo no sabía, no había vivido. Sin embargo, descubrí que había una conexión que se daba dentro de mí con las personas. Sabía qué decirles, a pesar de que yo no había vivido muchas cosas. Tú que estás muy chavita, pues imagínate que te hablan personas que pueden ser tu mamá, que puede ser tu hermana mayor o tu papá, contándote sus problemas, ¿no? Entonces, pues fue algo, un reto para mí. Oye, pero qué madurez. Pues es una responsabilidad que tienes y que tomas. Digamos que yo descubrí esa parte porque lo curioso es que sabía qué decirles. Es algo que yo no voy a terminar de agradecer toda mi vida, el haber descubierto ese don que Dios me dio para conectar con las personas y saber qué decirles en el momento justo. Empecé haciendo de 4 a 6 un espacio, ya después hice en la noche algo que se llamaba Génesis 15, de 8 a 9 y media de la noche, luego hacía un programa que se llamaba de 4 a 5 en la tarde. Total estuve 15 años en Génesis. Wow. Después me fui a Multimedios, a Hits FM, ahí estuve 7 años. Y pues fue otra historia también, muy padre. Ahí tuve la oportunidad de entrar a la XCT. La XCT es un público mayor, gente jubilada que está en casa, sí, personas de la tercera edad. A mí la radio me hizo crecer a mí, me hizo conectar conmigo, ¿sí? Me hizo descubrir a un Olganelli que yo no conocía y a crecer con la gente, porque me tocó crecer con muchas personas que ahorita se acordarán que igual me oían cuando, no sé, estaban en primaria o en secundaria, porque sí fueron, han sido ya 30 años en general o más de andar en este medio. Recuerdo mucho una anécdota, si me permites contarla. Claro, por supuesto. De una señora que me llamó en los primeros años que yo tenía con el programa, un par de años tenía. Dice, quiero hablar contigo, ¿me aceptas un café? Pues Olganelli, te quiero agradecer porque literalmente me quitaste la pistola de la cabeza. Wow. Entonces yo me quedé así, ¿no? Igual que tú. Y dije, híjole, qué responsabilidad. Dice, así, dice, estaba yo totalmente en shock, viviendo un trauma, una tragedia personal con mi expareja, con mis hijas chiquitas. Dice, y yo agarré la pistola y la tenía en la cabeza. La tenía en la cabeza, yo no sé en qué momento y por qué se prendió el radio y estabas hablando tú. Estabas hablando de que muy hermosa la vida y que valores lo que tienes y que tú vales mucho y tal. Y me cayó el 20 y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué wow. estoy haciendo? ¿No? Entonces me quitaste la pistola de la cabeza. Le dije, bueno, no fui yo. Me queda claro que es a través de mí. Claro. Yo sí siento que todos somos canales, somos instrumentos. No nos damos cuenta a veces, pero yo creo que a ti también te ha pasado que de repente dices, híjole, ¿de dónde salió eso? Sí. ¿No? Entonces, fíjate que con el paso del tiempo fui dejando puestos ejecutivos y fui dejando direcciones artísticas y demás por dedicarme exclusivamente al micrófono. Tengo 8 libros. Wow. Que he escrito ya. 7 de ellos los presenté aquí en la Feria del Libro con la editorial Diana. Afortunadamente, pues mira, la gente misma me lo pedía. Yo no tenía idea de escribir ni de dar conferencias tampoco.
La gente me lo pidió. Y los libros, pues ya tienen un rato. Mi primer libro salió en el año 2000. Fíjate, van a ser 20 años. Entonces, es esa la historia, ¿no? De cómo la radio me fue ayudando a descubrirme incluso a mí misma. Como persona, como mujer, al conocer las historias de otras mujeres de otras edades. Sí, claro, pero sin duda alguna has pasado todas las etapas de tu vida con la gente, ¿no? Sí. A través del micrófono, eso no cualquiera. No, se logra ese vínculo cuando eres tú, no cuando finges o cuando eres un personaje. Me acuerdo que una persona decía, bueno, ¿y tú así eres o eres puro cuento? Entonces dije yo, bueno, si fuera puro cuento te darías cuenta. Claro. Porque a la gente no la puedes hacer tonta. Se da cuenta cuando una persona es honesta, es real, y te dan su corazón, te dan su confianza. Entonces es algo que yo siempre sentí y lo tomé con mucho respeto hasta la fecha. Pues yo tomo con mucho respeto lo que la gente me cuenta. Ahora pues son otro tipo de personas las que me llaman, otro tipo de personas las que se acercan, ya son otros medios que estoy empleando para llegar a la gente. Ahorita no estoy en la radio convencional, tengo ya como 7 años, voy a cumplir 7 años de no estar en la radio convencional. Estoy haciendo radio por internet, estoy haciendo mis podcasts, que es lo de hoy, sí. Los podcasts, pueden buscar mis podcasts, y es una manera de acompañar a la gente. Ahora todo tiene que ser más rápido, tienes que decir las cosas en mucho menos tiempo que antes, ¿no? O sea, antes tú tenías un programa de una hora, o tenías un programa de dos horas, y ahí estás. Platicabas, sí. Sí, pero ahora trata de decir lo mismo en mucho menos tiempo. En mis podcasts estoy totalmente en la idea de hacerlos de menos de 30 minutos, wow. Nuestros podcasts. Y los videos que hago en YouTube son de menos de un minuto, donde doy un mensaje y ya. Para que la gente rápido lleve el mensaje, sí, claro. Lo que cayó, cayó. Cayó. Hoy es el Día Mundial de la Radio y le rendimos homenaje a este maravilloso invento que ha marcado generaciones enteras y que no solo no desaparece, sino que nos hace apreciar la magia de lo más simple y cotidiano. En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricos. Como dato curioso, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó el radioteatro La Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión extraterrestre a la Tierra. Someone calling someone or something, I can see coming out of that black hole, two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost a heaven. La narración provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, ya que muchos ciudadanos pensaron que estos hechos eran reales. Junto con la televisión, la radio ha sido el medio de comunicación masivo más importante del siglo pasado. Millones de personas alrededor del mundo se pasaban horas al lado de sus radioreceptores para conocer las noticias locales e internacionales o para entretenerse con algún programa musical. El hecho de no necesitar de alta tecnología para transmitir en sus frecuencias simples, como la frecuencia AM, hace que se trate de un medio relativamente barato y, por tanto, de mayor alcance. La radio explota la creatividad e impone un halo de magia en las transmisiones, lo que hace que este medio se vuelva especialmente creativo a través de las voces, de la música y de la creación de diversas atmósferas más bien intimistas, donde oyente y locutor entablan una relación muy cercana a pesar de no estar frente a frente. Feliz Día Mundial de la Radio. Fuentes: radionacional.co e importancia.org. Yo quisiera mandar un saludo a la gente que creció conmigo. Claro, adelante, este es tu programa. A la gente que creció escuchando lo que estábamos compartiendo en la radio, pues les mando un abrazo. Si estás viendo esto y te acuerdas de aquellos años, pues te agradezco por haberme dado tu confianza. Híjole, qué bonito, la verdad es que
Es que no siempre se está con personas como tú, no siempre se escuchan historias como la tuya, ¿no? Que tienen toda una vida, toda una trayectoria dentro de un medio. Pero ahorita has platicado como que la parte bonita del radio, pero yo sé que te has enfrentado a muchos obstáculos. Sí. ¿Cuáles han sido las partes más difíciles de hacer radio? En principio de cuentas, yo entré a un mundo de hombres, ¿no? Como ejecutiva o gerente de operaciones y directora de una estación de radio, no era común que fuera una mujer, para nada. O sea, yo era jefa de puros hombres, ¿no? Yo era la única mujer cuando entré, y aparte pues tenía 24 años, entonces los señores que estaban ahí eran señores que muchos de ellos podían ser mis papás. Entonces, ganarme la confianza de esa gente sí me costó. Me costó porque pues te ven y esta huerca no le sabe. Posco de que pretende, ¿no? Chambeando y preguntando, porque esa es otra, no todo lo sabes. Incluso ahora que ya han pasado más de 30 años, sigue uno aprendiendo. La gente de afuera, para mí fue un remanso. Para mí la gente de afuera, aunque Monterrey, te voy a decir que de los públicos que he tenido, el más difícil es el de aquí. ¿Ah, sí? He estado en muchas partes dando conferencias, pero el público de aquí... Es que es muy exigente. Es el más exigente, sí. Pero ya, si ya te ganaste al público de Monterrey, ya fregaste. ¿Sí? Ya le hiciste el Timbuktu. ¡Híjole! ¿Sí? Entonces... Bueno, la gente afuera no fue problema, la gente adentro con la que trabajas, esa fue y ha sido siempre una, pues es un desafío, claro. Para mí. No creían en que yo pudiera ser una buena líder o un buen ejemplo o una autoridad, digámoslo así. Y es que finalmente no se trata de poses, sí, se no. trata de chamba, se trata de trabajo, se trata de amor a la camiseta. De pasión. De pasión a este oficio, ¿no? Entonces yo llegaba y les preguntaba, oye, ¿tú cómo haces eso? Oye, explícame, porque yo no entiendo cómo funciona esto. Es la verdad, hay cosas que no sabes. Mi jefe en ese entonces... pues era muy exigente, entonces también se me forjó mucho el carácter y eso me ayudó un montón. O sea, cualquier cosa que tú vivas en cualquier parte donde tú trabajes, toma las cosas, las adversidades, tómalas como una lección de vida. En principio de cuentas no cae bien y uno quiere tirar la toalla, pero yo varias veces la quise tirar, la vine tirando mucho después, pero para ese entonces me estaba forjando yo. Entonces la vida te va llevando a lo que necesitas, claro. Porque hay algo de ti que no se ha despertado, que no se ha descubierto, y entonces tienes que atravesar por esa experiencia para que se despierte ese tú, ¿no? Más allá de que cambies de talla, como me pasó a mí, ya sé lo que es cambiar de talla, que se te marque el rostro, de que se te vean los años, pues mira, finalmente es porque uno ha vivido. Creo que es muy diferente envejecer a hacerte viejo, ¿no? Sí, claro. Envejecer pues es inevitable, pero hacerte viejo es cuando ya la vida no te importa y te puedes hacer viejo a los 30. Fíjate que radio, ajá, al revés, dice hoy dar. Mira, qué interesante. Nunca me había puesto, ajá, a ver algo así. Dar de tu talento, dar de tu experiencia, dar de tu lo que has vivido, es compartir hoy. Entonces, por eso la radio siempre está viva hoy. No importan los errores de ayer, ni el miedo que le tengas al futuro. Hoy es el futuro que tanto temías hace 20 años. Sí, exactamente. Qué bonito. Más programas como este, por favor. Con más invitadas como tú. No te dejo hablar. Eso es lo bonito. El que hables con tanta... pues conocimiento, con tanta experiencia, Olga, eso es lo que nos encanta conocer. Y ahora, pues obviamente, como es un día muy especial, este Día de la Radio, yo quisiera que tú, Olga, le dedicaras unas palabras, no al público, a la radio. ¿Qué le dirías, claro, hoy a la radio? No, pues a la radio le quiero decir gracias por tu paciencia, gracias por la sabiduría que me has otorgado, gracias por ayudarme a esculpirme. Fuiste tú, sí, la radio, la que me esculpió. Fue un cincel que fue quitando lo que sobraba y que fue descubriendo a la que tenía que estar, a la que tenía que compartir, a la que tenía que descubrirse a sí misma. Entonces le quiero decir a la radio, gracias por ayudarme a dar de mí hoy, dar lo mejor de mí hoy. Mañana Dios dirá. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Muchas gracias, Olga, por dejarnos entrar
a tu corazón, a tu vida, a esa trayectoria tan bonita que tienes. Gracias. Y que pues para todos nosotros es un ejemplo, ¿no? Espero que así sea. Te queremos y qué bonito tener a alguien como tú en este gran día que nos hayas dado acceso total. Yo encantada de ser parte de ese acceso total para abrir totalmente el corazón y la voz. La voz necesita estar conectada con el corazón, si no, no dice nada. Qué bonito. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Este fue un programazo, como siempre tenemos para todos ustedes, con una invitadaza en este gran día, en este día tan especial que es el Día de la Radio. Gracias a todos por estar con nosotros en sintonía. Gracias, Olga, gracias. Otra vez por gracias estar aquí ustedes. En Acceso Total. Yo soy Larisa Mireles y me dio muchísimo gusto poder saludarlos. Nos vemos a la próxima.